Así es, amigos. Vamos a vender todos sus muebles a un peso en Marketplace de Facebook, amigos. ¿Qué es lo que quiere que me lleve? Tienen aproximado todo. O sea, todo, todo, todo. Oye, vamos a caer, güey. ¡Agáchate a la verga! Ya está, güey. A la verga, güey. Ahí está el Cristian. Se los juro, fue lo peor que pudimos haber hecho. Es una chinga venir cuidando los muebles que no se rayen, amigos, de verdad. Chule, chule. ¿Y las cosas del entrevistado? ¿Del Ciencia de la Noche? ¿Las cosas del Ciencia de la Noche? ¿Quién abre el portón? Amigos, antes de comenzar este buenísimo video, racita, déjenme decirles que volvimos a una sección tan querida, tan preciada y tan deseada para todos ustedes y por todos ustedes tan deseada. Dije lo mismo, ¿eh? Amigos, el día de hoy van a volver a ver en este bello canal la sección de Trabajando con Cevichurro. ¡Chao, racita! Y en esta ocasión vamos a hacer personal de mudanza, amigos, y no saben a quién va esta broma. Bueno, sí saben porque no lo están viendo por aquí, amigos. Pero pues en esta ocasión le vamos a hacer la broma al Cristian de que vamos a venderle todos los muebles del programa de 100 sinaloenses. Dijeron, amigos, así lo escucharon. Así es, amigos. Vamos a vender todos sus muebles a un peso en Marketplace de Facebook, amigos. Así que pues sin tanto pedo, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. Cevichurro Show, papá. ¡Vámonos! Amigos, y para este buen video no lo vamos a hacer solos el día de hoy. Ocupamos una gran ayuda. Y si les digo que una gran ayuda, amigos, es porque ocupamos algo monumental, algo grande, algo bélico, amigos. Y pues para esto, ya escucharon más o menos la música, ¿de qué se trata? La primera góndola o doble rodado. No sé cómo chingados se llaman estas cosas, amigos. ¡Eso no! ¡Quita eso, pendejo! ¡No, me van a tumbar el video, güey! ¡No, qué tal! Respeto con la racita, pero el pedo es YouTube, güey. Es YouTube. ¿Qué rayo? ¿Está listo? ¿Qué? ¿Me gustan ustedes o qué? ¡Pierro a la vida! ¡Vámonos, plebes! ¡De esta madresota! ¡Está bien perro el camionzón, güey! ¡Mire! ¡Vámonos a la vez! ¡No pita! ¡Antes! Amigos, este video va a estar buenísimo. Quédense y disfrútenlo, raza. A la madre, gente, guachen. Miren, bueno, primero que nada, gente, antes de decir cómo venimos aquí adentro, primero que nada, Waldo, muchas gracias. Materiales Medina, está a la orden, mira. Allá está el viejo, Javier y Waldo Medina. Pero le pueden decir Waldo a los dos. Están igualitos a la verga. Qué mamá. Oigan, guachen, plebe. Güey, tiene un sonidón esta madre, güey. Está bien perro el camionzón este, güey. ¿Y qué dice acá? El Chavo del 8. Ándale la bestia, guache, gente. Entonces, y luego traemos mini split, mira. Agustito, mira. Vámonos a la bestia. ¿Qué dice aquí? El sol sale para todos. Así que esos güeyes que se la pegan de fregones, de que no, que yo puedo más que otros. No, viejo, el sol sale para todos. Aquí lo dice. Amigo, pues bueno, vamos a la casa del Cristian. Vamos a ir a saquearle todo lo del programa de 100 sinaloenses, amigos. El detalle aquí es, amigos, que tengo que esperar a que la Chule me confirme que ya el Cristian fue por los niños a la escuela. Ahorita son las 1:15 de la tarde, amigos. Y creo, a lo que yo tengo entendido, es que el Cristian va por los niños a las 2:50 más o menos. Entonces, en cuanto él se vaya, vamos a meternos, vamos a tapar las cámaras, a ver si con espuma o a ver con qué, amigos, o con un papel. El chiste es que no mire quién le está robando las cosas. Así que pues, amigos, ya sin tanto pedo, hay que comenzar con esta buena broma. Vámonos. Amigos, pues ya venimos llegando. Hicimos un montón de tiempo porque toda la gente está encerrada, güey. Toda la pinche calle, no sé qué onda, la vez está trabajando el gobierno del estado de Sinaloa. Está haciendo una labor excepcional pavimentando las calles. Pero no se pasen de ver, pavimenten todas al mismo tiempo tampoco. También tenemos que pasar nosotros, pues. Oigan, racita, la Kenia ya me acaba de mandar mensaje. De hecho, aquí se los voy a estar poniendo. Oye, ya se fue el Cristian. Para que te apures, nada más tapas la cámara para que no se dé cuenta quién fue.
Oye, ahí está este güey, ahí está o no está. Ya, porque ya llegamos aquí nosotros, pues. Y pues, amigos, siendo la 1:40 de la tarde, puede ser Cristian para aparecer. De hecho, ya venimos llegando aquí, amigo, allá está su casa. Dale, dale, no, ponte ahí, güey. El detalle es que no se bajen, güey, nomás traen un trapo. O sea, que se mire la góndola, pero no hay que bajarnos, güey, para poder tapar la cámara para que no nos mire, pues. Tapamos la cámara y ya chingamos, pues ya no vas a ver qué chingado fue. Ahí que se las averigüe la Kenia, la bestia, que es la que lo va a controlar. Pero, pues, bueno. ¿Trae capucha, de capucha, capucha? ¿Sí, trae capucha? Mira, se quitó el carro. Ay, el huevo. No se ve para adentro. No se ve para adentro, no se ve para adentro. Nada. Ahí tiene cámara el Christian, pues, entonces. Ahí está, de hecho, la cámara, mira. Ahí, aquí está. Pero pues la vamos a tapar, amigos. Entonces, pues, fíjense, vamos a comenzar con esta buena broma. ¿Cómo la pongo, güey? Pues, mate que subirte ahí. ¿Más la tapa y todo? Sí, más. ¿Qué? Así nomás la de para arriba. ¿Cómo lo puedo subirme aquí, güey? Apenas voy a conseguir una cubeta. A lo que andamos haciendo, güey. Güey, ¿qué me viene? ¿Por qué con un guante? ¿Por qué no se mira para adentro, güey? Hey, a ver, güey, ¿qué es lo que quiere que me lleve? Tiene la próxima, todo. O sea, todo. Hasta esto, güey. Hasta el jueguito este. Oye, a ver, me llevo esa madre. La tele también me la llevo. Todo. El mini split. Ah, no, pues esa madre es un pedón para conectar. ¿A qué hora llega este güey? Pues se fue. Son las 1:43. Aproximadamente va a llegar a las 2:30. 2:30. Tienen aproximadamente 40 minutos. No, menos, pero güey. Pero soy mal por la cuenta. Sí, bueno, no, menos. Hay que apurar entonces. Arre, pues. Amigo, pues bueno, vamos a comenzar con este buen pedo. Y sigue viendo, vámonos. Vas a caer, güey. Se me cae con la pierna. Se va a pegar una malilla, don güey. No la deja. La maquinita también, güey. Pues de una vez nos dijo la Kenny que se va. Javier. Sale ya las telas esas de una vez para arriba. Ya. Fierro, gira, guacha. Cuídame, güey. Esta madre. ¿No has empezado así? Yo quiero uno de estos. ¿Me lo quedo yo? No, pero son mentiras, güey. No, espérate, agarra lo primero, ¿sí? Ya lo agarraste. Ok, espérate, para que no pegue. Ay, no, y luego nos lo van a cobrar como nuevo. ¿Sí puedo? ¿Sí pudiste? Está fuerte. Imagínate, todo el día con cemento y eso. ¿Cuál? Con arretro, ¿qué cemento? Tiene la mano del arretro, güey. O sea, este güey es el del arretro y tú eres el del cemento. Sí, pero a veces es un... ¿Quieres el que la pone dura? La mezcla. Ah, bueno, ¿tú? No tan pendejo, yo me subí. Sí, pues. ¿Qué es lo que falta, güey? Oye, ¿eh? Es que yo hice comida, pero un paro llega a los cuchillos ahí, medio kilo nomás. Sí, pero es que esa ya la estoy guardando porque quiero hacer esa para tortilla y la quiero calientita, pues, para comer a gusto. ¿Dale, qué? No más medio kilo. Medio kilo. ¿La compra vos compras? Pues sí, pa', ni vos que en la tortillería y no venden. No, es que aquí compré el otro día, pero estaba bien caliente, ¿verdad? Dale, pues. Pero, dale, pues, está bien. Bueno, apúrale porque ya está aquí. Dice que ahí viene y va a ir a la tortillería. Aquí está como a una cuadra. Simón, ahora pues, al rato. Así es, reportón abierto y todo. Ey, trata de grabar lo más que puedas allá adentro. Tampoco la cámara, déjalo bien, güey. Porfa, arre. Ey, me voy contigo, guarda. A ver, ten. Mira, está bien caliente. A la verga. Vámonos, dile, güey, dile que. Vámonos, güey, vámonos. A la.
Debe, no mames, se los juro. Ay, no. Amigos, se los juro, tienen que valorar este video. Valórenlo por mí, porque las oleadonas que nos acabamos de pegar no fue en vano, amigo. Güey, ¿tú crees que estaría mejor que le dejáramos las cosas? O sea, se las dejamos en un lado y que ahí se la averigüen. ¿O se las traemos? No, se las dejamos en un lado. Yo creo que lo más manchado y lo más perro va a ser eso, dejárselas por ahí a la deriva, en un parque, en una plaza, en un bulevar, no sabemos todavía. Entonces, llevamos un rumbo incierto. Ahora lo que sigue, amigos, es subir estas cosas a Marketplace de Facebook, que estamos vendiéndolas a un peso. Ese es el segundo paso. El tercero, pues, es hablarle al papá del Cristian y, pues, decirle que estamos haciéndole una broma al Cristian y que, pues, si nos puede echar la mano de hablarle y decirle que miró un artículo en Facebook y que están vendiendo sus cosas. Así que, pues, amigos, sigan viendo este buen video. Ya ando todo temblorino la vez. No mames. Siento que nos estamos metiendo en un pedón, güey. Güey, soy yo, se mira bien feo. No, así soy yo. Yo voy a la el Cristian comprando tortillas, güey. Ahí está, güey. Agáchate a la verga. Amigos, ya llegamos al destino, entonces el pedo va a ser bajar estas cosas ahí, publicarlas en Facebook, como les dijimos, y irnos, pelarnos, y ya, no sé, ahorita yo creo que Cristian ya llegó allá a su casa, vamos a ver cuál es la reacción que tiene, no sé si ya llegó, y si ya llegó, me imagino que la reacción va a estar épica, amigos. Arriba. A veces no tocan el timbre y no se escucha hacia arriba. No dejas el portón abierto, cuenta que te hacen.
No, yo lo dejé cerrado. Pero es bien distraído, a ver si lo dejaba abierto. Sí, no estoy tonto. No, me no dice, cierra, cierra, y a mí no me dijiste que lo cerrara. Yo no escuché con ella. Mira, ¿cuándo me vas a dar cuenta? ¿Cuándo te vas a dar cuenta también tú? No tapaba, no pinche cabrón. Es que te ganas de arriba también tú, pues. O sea, si vas, o sea, está bien que estés arriba con el niño, pero si vas a estar arriba, cierra abajo, asegura aquí abajo. Dije, ¿qué tal si eran tipos malos y yo salía y...? Por eso, porque hay gente mala, tú tienes que tener el portón cerrado. Ay, pues es que estaba cerrado. ¿Qué tal si usaron algo para abrirlo? No, y de la otra cámara no se ve nada. ¿Ya te diste cuenta que se tiene mucho calor? No te importa mucho. Sí me importa, pero dime, dime qué puedo hacer. Fíjate en las cámaras, métete el teléfono. No, no se ve nada, bueno, para la chingada, para arriba. Pues fíjate en el teléfono, en la cámara, a ver si no se ve. ¿Y qué quieres que mire? Se mira todo negro, ya me di cuenta que es porque estaba tapada. La ¿sí? cámara tapada, todo arriba, el portón abierto. La señora, la tienda no ha visto nada. No, había mucha gente ese rato, pero entraba y salía, o sea, no, pues. No creo, la verdad. Tú sabes que la de la tienda es como su rollo y no habla. ¿Quién vino? ¿Le abriste a alguien? No vino nadie. No ha venido nadie. Eso pues háblale a alguien, usted a la policía. Pues es que las cámaras sirven, pero la taparon. La taparon, y si la taparon, y el portón abierto. ¿Qué se ni qué tal? Ah, pues mira, peladita, si pasa uno que amante de lo ajeno, pasa alguien y está abierto el portón, aquí llego y agarro. Yo no me di cuenta porque yo estaba arriba. Lo que no entiendo es para qué chingados se llevan los muebles. ¿Los muebles de qué le van a servir? Ah, o sea, la pantalla te la paso. Pues a lo mejor no tienen comedor, Cristian, y pues quieren, no sé, oye. No sé, no sé. Pero, o sea, me echas la culpa a mí como si yo hubiera hecho. Chule, pues es que llego y el portón está abierto de par en par. Pero yo estoy arriba, yo estoy limpiando ahí arriba, estoy con el niño, estoy con el bebé, cuidándolo, que no se vaya a golpear o algo, pues. ¿Esto es qué? Es una pinche broma, eso es una pinche broma. Y ojalá no me esté haciendo esta broma tu culo. Oye, ¿yo por qué? ¿Yo por qué te voy a hacer esa broma? ¿Estás loco tú, no? ¿Para qué chingados se llevan las cortinas también? Ah, pues no sé. O sea, cuando vemos con quién se la llevó, le preguntamos que si para qué la necesitaba. Güey, ¿viniste para casa tú? ¿Viniste para casa? No, ¿por qué? No. ¿Seguro, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, pues es que voy llegando aquí a la casa y no hay nada ya de Ciencia Inalvense, pues ni la pantalla. Estaba el portón abierto y la chula allá arriba, la cámara tapada. No, pues que, ¿pa' qué? Dios, que güey, lo que ando investigando, pero ¿cómo chingado voy a investigar si a quién chingado le voy a preguntar si la única que estaba aquí era la chula y estaba arriba? Ahí pues abrió el portón. Pues lo que no sé, pues dice la chula que yo lo dejé abierto, pero pues ni que tuviera tonto. Pues es que no sé, vale, que a mí me estás echando la culpa. No, pues aquí voy a ver si la señora de la tienda me da chance de ver su cámara. Pierro. Racita, racita. Me acaba de hablar el Cristian a la verga, pero me hice el oxiso. ¿Cómo se dice? El oxiso. El oxiso, sí. ¿Qué significa oxiso, güey? Siempre me gusta mucho cómo se escucha esa palabra. Una persona que no sabe. Una persona que apreció, no lo sé. A ver, el editor aquí va a poner el significado. El editor aquí va a poner la. El editor aquí va a poner el significado. ¡Qué verga! Es que ando bien cansado, hombre, la neta. Pero aquí el editor va a poner el significado de la palabra oxiso. Ya sabiendo qué significa oxiso, pues, amigos, entonces es una palabra muy culta, que es una palabra que se puede utilizar para todo, es un comodín.
Pero pues ahorita, amigos, ya bajamos pues una cierta cantidad de cosas. Bajamos esto, tratar de no maltratarlo, amigos, porque neta, yo sé que son cosas caras y pues la neta, pues está cabrón, vea, que alguien se la chingue así nomás. Entonces, amigos, disfruten este video. Ustedes han pedido broma manchada, no empiecen de que no, que si te saliste, que ahora si te pasaste de lance, que la vete. No. Aquí no, por favor, no empiecen no. Con sus panchos de que no, yo sí, ahora sí eres el peor del mundo. No, güey, déjense de cosas. Disfruten el pinche video. Ay, ya me sacaron de onda, bye. Pues es que tampoco es justo que a mí me estés echando la culpa. Yo estoy en la casa. No te estoy diciendo, no te estoy diciendo. Yo no voy a saber adivinar que alguien va a venir a hacer eso. Ay, ¿qué tal si es una broma tuya que tú me quieres hacer a mí hacer creer que tú te la llevaste para ver? Si yo te voy a hacer una broma de quitar todo el desmadre y como si tuviera tan pelada para poner todo el desmadre y cortina, como algo mueble. Pues no sé, a lo mejor tú me estás haciendo creer que es una broma y que tú me la estás haciendo a mí en lo que estaba yo arriba tu bici. ¿Y a qué hora, Chule? ¿A qué hora si yo andaba por los niños a la escuela? Se va a poner feo. Hasta la maquinita se lleva. ¿Cuál maquinita? La maquinita, ahí es la maquinita donde la que le regalaron a la madre. Pues le llamó la atención, ¿tú también ahí la dejas? Sí, pero está adentro, está en la cochera, pues. ¿Qué chingón tiene que hacer? La cochera abierta y estando solo aquí. Lo que yo no me explico es que por qué se llevaron la maquinita estando la cuatrimoto del niño. Está más chida la cuatrimoto que la maquinita. Y lo que yo no me explico, ¿para qué chingón quieren las cortinas? ¿Van a vender tela o qué? No sé, no sé. A lo mejor no tienen ropa, Cristian, ni se quieren hacer ropa con esa tela y la vieron y dijeron pues de una vez. ¿Marcaría la policía o qué? ¿Y qué le voy a decir? Pues que no. Ah, mira, mi esposa dejó el portón abierto. Lo que puedes hacer es contratar a los investigadores para que chequen las huellas de quién puso el guante en la cámara y todo ese show. Pero pues sí te va a costar. Es que es el detalle. Mamá, ¿qué está diciendo? ¿Eh? Si no son mamadas, no. Pues bueno, está bien. Pero no son mamadas. Pero está bien, ahorita no te voy a decir mucho porque estás enojado y cuando la gente tiene la cabeza caliente no piensa bien, tú estás enojado y me estás echando la culpa a mí nomás porque yo estaba arriba. ¿Por qué dejaste el portón abierto? Yo no lo dejé abierto, te estoy diciendo que yo no lo dejé abierto. Nada, oye. ¿Qué onda? Ya no,
¿Por qué? Porque miré que ahí que casi algo que venta lo que tiene así, pues, pues. Las cosas lo están vendiendo en el Facebook. ¿Vete? ¿Y cuánto lo están dando según? Que sean, pues métete y cómpralas tú. A ver, mándeme una captura ahorita. Déjala busco porque para ver si la pelea de pasada. Sí, bueno, aquí voy a buscar también yo. Dale, pues. Dale. Pues métete y cómpratelas tú. No, ¿qué? Esto es una pinche mamá. Es una mamá, neta. Esto es una pinche broma. Y las compras y te van a salir más baratas. ¿Y por qué voy a comprar algo que es mío? ¿Cuándo las compraste la primera vez? ¿Qué las mandaste seguido? Y dice programa de televisión 100 sinaloenses dijeron. Así quedó publicado. Entonces, se vende el programa de televisión a un peso. O de lo contrario, el primero que venga por las cosas. Mira, el primero que venga por las cosas se las lleva gratis. En la calle en San Isidro, la bestia. Aquí está cerca de su casa, está como a 5 minutos. Entonces, yo digo que sí la va a armar. Amigos, este video está quedando bien perro. Lo más probable es que vayamos a hacer, amigos, lo siguiente: como nunca se graba cómo se recuperan todas las cosas, o cómo se baja un carro del techo, o cómo se baja una moto de un techo, o cómo se saca del desmadre que hemos hecho, nunca grabamos una segunda parte, amigos. Siempre lo dejamos a la imaginación de ustedes, amigos. Y en esta ocasión, pues decidimos, como ya tenemos un montón de videos, sinceramente son como 40 minutos de video. Lo más probable es que vaya a haber una segunda parte, amigos, cómo recupera las cosas del Cristian, porque pues nosotros nos vamos a ir, la neta, amigos, cheque, andamos cansados, andamos bien puteados. Quiero que miren al Waldo, véalo, mira, ve. Ya estoy madreado. También le toca al Cristian que batalle, pues, a ver cómo anda tú. Madreado ya estoy, dice. Amigos, pues lo que vamos a hacer es marcarle al Cristian, a ver, vamos a marcarle. Bueno. Cristian. ¿Qué onda? Oye, ¿ya encontraste tus cosas? No, güey, Chipi me mandó una captura de donde lo están vendiendo en esa madre. Oye, te digo porque a mí también me la acaba de mandar un camarada, güey. Entonces, dice ahí en la publicación, güey, que el primero que lo recoja o los vende a un peso o algo así, güey. Y ahí viene una dirección y todo eso, güey. No estás haciendo toda esta mamada, güey. No, güey. Oye, ¿y si grabamos un video para cevichurros, güey? Capaz si no la recuperas y hacemos una polémica ahí a la vete porque te robaron la cosa. No, ma, esa, a ver. O grábate un video tú, güey, no sé. Ah, que mira, güey, esa madre, güey, que lo está haciendo es una. Sí, ya sé que sí se pasó el lance. Se llevaron las cortinas, se llevaron esa. ¿Ese mueble para quién le van a servir ese mueble, güey? No sé, güey. Algún güey maloso que quiere poner otro programa que se llame, no sé, pues otro nombre de como Minuto para Ganar o algo así. Mamá, tú. Ha de ser tú, la verdad. ¿Dónde estás tú, Veronta? Güey, ya me voy a ir, si no te apuras, güey, si te van a ganar las cosas. Aquí te la estoy cuidando, ya vino un vato ahorita por ella. Hombre, compa, neta, que qué pinche cagadero hiciste, güey, quitaste todo a la vez. Oye, la tele me la voy a llevar para la casa porque tengo una quebrada, entonces voy a ocupar la tele esa. La tele es lo que va a ver. Si no te apuras, te la van a ganar, vamos. Vámonos, la verga, no sé. No, de verdad, güey, si no te apuras te la van a ganar. Se cuelgan el bebé. Espérame ahí, dice. Amigos, bueno, sin tanto pedo, amigos. Espero que les haya gustado esta primera parte. Disfrútenla, amigos. Y pues sin tanto rollo. Muchas gracias al compa Waldo. Waldo, pues aquí vamos a dejar al Cristian, amigos. Si es que se le prende el foco y graba. Emma, márcame otra vez, güey. Márcame. Uy, sí. Es que tiene que grabar sí o sí, amigo, porque tienen que saber cómo se le. Nunca grabamos cómo se recuperan las cosas. Entonces en esta ocasión siento que está. Que se grabe eso, pues. Siento que en esta ocasión estaría chilo porque nunca saben ustedes. A ver si contesta. Va a contestar a huevo. Sí, va a contestar.
No, no conteste, güey. Contesta, güey. No contesta, no contesta, no contesta. Bueno, le voy a mandar un mensaje, amigos. Entonces, le voy a decir que grabe sí o sí, sin tanto rollo, amigos. Gracias, compa Waldo. Gracias, compa Javier. Y, amigos, quédense a ver este desenlace. Sin tanto pedo, nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Estamos desde abajo, puesto para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho criticando.